¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Circus Electric, ¿vale? Un Dungeon Crawler RPG que os va a sonar bastante en sus mecánicas. Tiene así toque steampunk y tal, y está bastante chulo, ¿vale? Modo de pista, fácil, artista normal, pues bueno, artista, ¿no? Batallas, espectáculos de circo, exploración, menos recompensas. Efectos de estado mental negativo se activan con más frecuencia. El daño y la evasión de los enemigos se sitúan en niveles normales. Los personajes no recuperan salud al final del día. Los espectáculos de circo poseen unos requisitos mayores. Vale, todo lo demás, pues, en fácil, y en difícil, en más difícil. Gerier 2022. Digo que os va a sonar las mecánicas, ya veréis por qué. El tema de combates y la exploración de las mazmorras recuerda mucho a un clásico que a mí particularmente me encanta y jugué muchísimas horas. Darkest Dungeon. 10 años es far too soon after what he did. Está totalmente en español, es maravilloso. Bueno, traducido. Estoy grabando, tengo audio. Yet here I am, reporting on the least important story for tomorrow's paper. Acaba de salir en Steam, ¿vale? Lo tenéis ya. Grand reopening of his Circus Electric. Circus Electric. Has lost his charisma. I'll give him that. Gente, un momentito, segundo. Always giving them something new, something bigger. Something more dangerous. I've seen these two before. That's their happy face. Maybe they'll arrest him. That'd be a story I could get behind. Perdón. Y da un poquito de agua. Die! What? Die! 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 Then I hear him. Grok! Balthy! Save my niece! Salvad a mi sobrina. Vale, ¿por qué os digo que van a sonar las mecánicas? Mirad, ¿vale? Bring these bothersome bobbies to them. Supere tus oponentes en la batalla con habilidades. Cada personaje puede usar habilidad, una habilidad cada turno. Entonces, tenemos a... ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Grok. Payaso, nivel 1, 87 de vida, 40 de fervor, no sé lo que es eso, ya nos lo explicarán. Objetos no tengo ninguno equipado, esto es pasar turno, supongo. Y este es Baltasar, que es el otro personaje, ¿no? Vale, ¿quién viene a continuación? Vienes tú, luego vendrá él, luego vendrán ellos dos, supongo, ¿no? Ataque acuático. Inflige 9 a 12 de daño de agua. Más 2. Reduce el fervor en un 5%. 60% de probabilidad de desplazar el objetivo hasta la última posición. ¿Veis la forma de ataque? ¿Veis la localización de los personajes que influye en la habilidad que pueden usar? ¿A qué os suena? 100% de precisión, 11 a 14 de daño, 3% de crítico, puede ser. Inspector jefe y agente. Desplazamiento, para atrás, ¿no? I do believe your rubber ball cracked his rib. Defensa. Jolly good show, Grok. Ah, vale. Positioning matters. Ciertas habilidades solo pueden usarse en determinadas posiciones. Vale, esto nos suena a todos, ¿no? Esto creo que nos suena absolutamente a todos. La habilidad golpe frontal de Baltasar sería la más de útil aquí. Sin embargo, golpe frontal solo se puede utilizar desde la primera posición, donde está Grok. Mueva Baltasar hacia adelante para usar golpe frontal en su próximo turno. Esto empujará a Grok a la segunda posición. Don't attack, just move forward. Vale, como veis, esto solo puede utilizarlo si está en la primera posición. Te lo marca aquí. ¿Vale? Primera posición. O sea, primera posición con respecto al enemigo. No de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Siempre es con la referencia del enemigo. Primera posición. Y atacar a los que están delante. ¿Vale? Que son este de aquí y este de aquí. Sin embargo, tengo otra habilidad, que es este lanzamiento de pesas, que puedo utilizarla desde atrás. Ah, no, en las casillas de atrás. Estoy en la segunda. Solo puedo utilizarla en la casilla 3 y 4, ¿no? Y los turnos, por lo que veo... ¿Cómo se usan los turnos? O sea, este es el turno actual, ¿no? Ah, mira, velocidad de animación, qué guay. Ahora vendrá el payaso, supongo. Vale, lo muevo delante. Turno 2, le toca a él. Ah, vale, ok. Grok no solo puede usar pelotazo desde cualquier posición, sino que también es eficaz contra todos los enemigos, donde quiera que estén colocados. Vale, payasete, ¿no? Podríamos intentar matar al que queda, a este, que es el débil. O sea, vamos a saco por uno, ¿no? Y nos lo quitamos de encima. Buen fallo, crack.
Now, show me that front blow, comrade. 36, lo va a one-shotear. Lo one-shotea, pero tiene un 94%, o sea que puede fallar. Pero entiendo que está scriptado para que te lo pases rápido, ¿no? Cada personaje actúa una vez en su turno, en un orden determinado por el valor de su atributo de iniciativa. Ah, ¿cuál es la iniciativa? El 40%, no. Eso era el fervor. Atributos. Precisión, evasión, crítico, defensa, protección, iniciativa, 5, vale. ¿Cómo puedo ver la iniciativa de Baltasar, por ejemplo? Aquí. Iniciativa tiene 3. Vale, jornal diario, una carne. Hoja de personaje, mejora de habilidades. Esto cuando suben de nivel, ¿vale? Soink. Qué guapo el león. Recursos. Logro desbloqueado. Defensa personal, vale. Hemos ganado 2 de fama en el circo. La reputación del Circus Electric. 2 de comida, esencial para mantener comida a todos los artistas. Y 10 chelines. Se utiliza para la mayoría de, las transacciones. Vale. ¿Han ganado algo de experiencia? ¿Esto es experiencia? No, ¿no? Eso es el fervor. Han ganado 1 de experiencia. Vale. Un reencuentro bastante movido después de 10 años, ¿no te parece, sobrina? Salvar vidas no es lo tuyo, tío. Pero gracias. Leónidas. Eres de tu madre, sí que tan fiero como siempre. Y tan ciego. Y no gracias a ti. Ah, le falta un ojo. Si me disculpas, mi deber de periodista me llama. Practico sobre el circo, claro. Tengo que averiguar qué ha pasado aquí. Ese es el nuevo artículo. Ven, busquemos al doctor Mabry. Se ha escondido en cuanto se ha desencadenado esta locura. Pero es un hombre brillante, con una mente brillante. No como alguien que yo me sé. No permitiré que hables así de Grock, porque le gruñas. Utiliza las acciones de movimiento para fijar la posición de tu artista tras los ataques enemigos que provocan cambios de posición. Un consejito, ¿no? ¿Dónde está Mabry? Lo hemos buscado por todas partes. En todas, ¿no? Mejora del... Vale, esta es la zona inicial, ¿no? Aquí es donde preparamos las excursiones y demás. Como la ciudad, ¿no? El Darkest Dungeon. Una ciudad, un pueblo, no me acuerdo ya. Mejora del circo, ampliación del circo. Desbloqueado, tren. Desbloqueado de personaje. Puede que aparezcan estos artistas en el tren para que los contrates. Escupe fuego. Vale. Contrata nuevos artistas en el tren. Contrata un escupe fuego. A ver qué más hay. Tablón de anuncios. ¿Estas son las cosas que tengo o...? Tablón de anuncios. Una lista de los artículos y los recursos disponibles. Vale. Se necesitan herramientas eficaces en todos los ámbitos del circo. Un elemento único que puede utilizarse para cosas específicas. Vale. ¿Qué más hay? Nada más. Tren. Esto es la caravana, ¿no? Del Darkest. Gente, lo voy a comparar todo el rato con el Darkest Dungeon. Es imposible, de verdad. Sé que hay gente a la que le puede llegar a molestar el hecho de que yo compare juegos, pero cuando haces un juego tan derivativo, que es evidente que este juego se inspira o se basa en Darkest Dungeon, aplicando cosas nuevas, cambiando evidentemente la temática, etcétera, etcétera, pero son juegos derivativos. Es imposible no compararlos con los que son inspiración, ¿sabes? O sea, yo comparo todo. El posicionamiento, el ataque, la base, ¿sabes? Tenemos a Grock y Baltasar, ¿vale? Solo tengo esta. Cuanto mayor sea el nivel del tren, mayor sea el nivel de los personajes disponibles. También afecta a los costes de contratación, a los jornales diarios e incluso a la disponibilidad de ciertas clases de personajes. Mejorar para incrementar el nivel del tren, necesitan ciertos recursos para mejorarlos, que hay las herramientas y los chelines, ¿no? Los artistas contratados cuestan una cantidad específica de recursos y también tienes que pagar una cuota diaria, la carne. O sea, la comida. Si al final del día no tienes los recursos necesarios para pagar los personajes, abandonarán el circo. Selecciona el botón contratar para contratarlo, actualizar si quieres que aparezcan nuevos. Ok, momento que bajo. Prueba, los artistas disponibles para contratar se pueden probar en una batalla de pruebas sin riesgos. Eso está bien, ¿vale? Para probarlo en el caso de que quieras, pues eso. A ver cómo es, ¿sabes? Berta, habilidades. Estás de fuego, ¿no? Posición perspicaz. Cuando Berza está en la posición 3 y 4, se vuelve inmune a los efectos de burla. O sea, ¿Berza es especialista o es
mejor detrás, ¿no? Utilizando ataques desde atrás. Ataque llameante se utiliza desde atrás, esto más o menos desde la tercera posición incluso, atrás, atrás, y esto desde atrás también. Qué guapo, ¿y esto? Es inmune al fuego, al daño de fuego, qué guapo, tío. Contratar, payaso, ¿qué significa payaso? ¿Y forzudo? Bastón giratorio, ¿esto qué es? Diversión, emoción, risas. Número circense, bastión giratorio, esto no sé muy bien qué es. Nivel máximo 1, coste de contención menos 20, ok. Contratada, la escupe fuegos. Un policía enloquecido, viene hacia nosotros. Dime, Bertha, la escupe fuego. ¿Cómo se te dan las peleas? ¿Una pelea, señor? No estás solo, la acompaña un mimo. Qué chulo, ¿no? Un fervor alto hace que los personajes sean extremadamente efectivos en las batallas. Vale, Bertha atrás. El fervor determina en gran medida la eficacia del personaje en la batalla. Una barra de fervor más alta puede aumentar el daño y la probabilidad de golpear. Vale, ¿y cómo se sube el fervor? Está al 40%. Inflige 8-9, más 1-2 de daño. ¿Lo de más 1-2 qué significa? 45% de probabilidad de romper la postura del objetivo. ¿Qué significará romper la postura? Vale. Las habilidades que dependen del fervor están resaltadas con un efecto eléctrico alrededor de sus iconos. Si alguien logra derrotar a varios oponentes al mismo tiempo con un solo ataque, el fervor de dicho personaje aumentará inmediatamente. Vale. Aplicar efectos estados positivos o negativos, orden de turnos, determinar el valor de iniciativa. Selecciona los iconos de habilidades para elegir habilidades, objetivo, clase, movimiento. Vale, esperar. Vale, ejecuta el comando esperar para reservar el personaje actual para el final del turno. Para terminar con un gran impacto, de forma parecida al comando defenderse, ok. Defenderse te hace pasar del turno, pero proporciona defensa. Cambio esperar para utilizarlo después. Huir, el personaje adopta una postura particular y si el oponente no lo interrumpe, abandona la batalla. Asombrómetro, cuanto más eficaz sea en la batalla, antes estarán disponibles las poderosas superhabilidades configuradas en el... Ah, vale, lo del báculo ese, ¿no? Que tenía esta. Si logras daño, elimina a un oponente o si aumentas el fervor, se rellenará la barra. Mientras que sufrir daño de... vale. Efectos estados mentales. Con el fervor negativo somos susceptibles, vale. Medidor de la policía. No pierdas de vista el medidor de la policía en las batallas nocturnas. Si la batalla dura demasiado, aparecerá la patrulla nocturna. Ah, mira, burla. Los enemigos están obligados a atacar. Ah, atacar, o sea, taunt. Hostia, hipnosis. Debe atacar un aliado. No puede atacar, no puede actuar. Postura. Obtiene varias bonificaciones mientras mantenga una postura. Ah, ok. Pues puedo hacer esto. Ataque llameante, le pega a todos, ¿eh? Le pega a todos, ¿lo veis? Que están como enlazados. Es porque le pega a todos. Yes, yes. Bertha. Her very name puts the breath in fire breathing. El narrador intenta imitar al del Darkest igual, ¿eh? Pero bueno, también lo hace bien. El del Darkest es demasiado mítico. Insidious Killer. El uso de ciertas habilidades en una batalla puede aumentar o reducir instantáneamente el fervor de los objetivos. Utiliza trompeta estimulante para aumentar temporalmente el fervor de todos los miembros del equipo. A ver, potencia la precisión en un 5% durante un turno. Potencia el fervor en un 15% durante un turno. Fine trumpeting, Brock. Everyone's increased devotion inspires us all. Buen fallo, ¿no? A ver, el fervor puede tener dos valores diferentes. El valor base afecta constantemente a la eficiencia del personaje, que es 40, ¿no? Mientras que el temporal desaparece al cabo de algunos turnos. El 15%, supongo. Está como en verde, está como en otro tramo, ¿lo veis? Precisión aumentada. Vale. ¿Puedo golpear con esto? ¿Puedo pegarles a los dos de delante? A ver. Ah, no, solo a uno. Hostia, este tío pega muchísimo. ¿Cuánta vida le queda a este? 45, y este 42. Inflige 41 a 52 más 8. ¡Ah! Lo de 8 a 10 es el daño por fervor. O sea, cuanto mayor es el valor de fervor, más aumenta el daño que puede hacer. Entre paréntesis te lo pone. Una penalización a la precisión. Tendría la probabilidad de eliminar. O sea, puedo fallar, ¿no? 82% y 77%. Puedo matarlo. Just a little quarrel. Qué putada, tío. Lo hubiese guanchoteado, ¿eh? Vale. Al igual que pasa con tus propios artistas, reducir el fervor de los oponentes puede disminuir su eficacia. Si el fervor de un oponente o de un personaje del jugador baja a cero, escapará. Vale. Ese mismo de ahí no parece mostrar mucho fervor. Utiliza la habilidad de lanzamiento de fuego para intentar expulsarlo de la batalla. A ver.
¿Cómo sé cuánto fervor tiene? Tiene un 10%. ¿Y esto cuánto quita? Reduce el fervor en un 10%. O sea, ¿puede ser así? Se pira. O sea, se le acaba la moral, ¿no? Worth all 10 shillings for sure. Maybe even 11. No, just 10. Burla. Se desplaza dos posiciones hacia adelante. O sea, se pone delante, le mete taunt y aumenta el fervor de Grok en un 4. Cura 20% de salud. El fervor de Grok se reduce en 4. O sea, cura vida a cambio de fervor. Infliges daño, reduce el fervor en un 5%. Y 60% de probabilidad de desplazar el objetivo hasta la última posición. Menos 5% de fervor. Tiene el fervor en la mierda. Ese tío tiene que fallar todo, ¿no? Daño eléctrico. Vale, pues puedo meterle con este y one-shotearlo casi, ¿no? ¿Por qué falla tanto este tío, loco? Tiene un 20% de fervor. Pelotazo. A ver, hecha. Vale, a ver si nos fallas. 94%, no creo que falles con un 94%, ¿no? Vale. Y esa que es la dueña del circo. Toma 5, vale. No pierdas de vista el medidor de la policía en las batallas nocturnas. Si la batalla dura demasiado, aparecerá la patrulla nocturna. ¿Qué será eso, tío? Normal for you, Ringmaster. ¿Estas peleas suceden a menudo, Ringmaster? Only very recently. Son una novedad. You just endangered this poor girl's life. Acabas de poner en peligro la vida de esta pobre chica, Bertha. ¿Estás herida? Gratitude. Ah, unos rasguños. Nothing a night in the sleeping car. Alguna noche en el carromato cama no pueda curar. Desbloqueado carromato cama. Los artistas heridos pueden relajarse en el carromato cama, pero no pueden participar en ninguna otra actividad mientras tanto. La enfermería. Reputación 7 de 50. La fama del circo. Esto no me lo explica, ¿no? La fama. Ah, sí. Cuanto más fama gana el circo, más edificios y mejoras estarán disponibles. No se puede mejorar nada, ok. Recursos, edificios. Algunos edificios pueden desbloquearse bajo ciertas condiciones, como por ejemplo alcanzar un determinado nivel del circo, ¿vale? El tren para reclutar, el carromato trata las heridas del héroe y desbloquea nuevas camas. La carpa diseña y gestiona los espectáculos de circos diarios. Taller, inventa nuevas superhabilidades. Artesano, crea objetos consumibles y potenciadores. Carpa. Carpa de práctica, envía a los personajes para que ganen experiencia, fervor o para que aumente sus estadísticas. Oráculo, revela información sobre las ubicaciones del mapa del barrio y concede una bonificación de fervor a los miembros del equipo de exploración. Y el tablón para comprar mi inventario, ¿no? O para leer periódicos públicos publicados anteriormente. Espectáculo de circo. Vale. Aburrido. Si no recibe suficiente trabajo diario, perderá fervor. Está ayudando al oráculo a reunir, está entrenando la carpa, se está descansando el carromato, abandonará el circo unos días y su fervor no aumenta, vale. A ver. Recuperar. Yvonne, me alegro que estés viva, aunque por tu aspecto diría que no ha sido fácil. Creo que te has ganado un buen descanso en el carromato cama esta noche. Vale. Deja que Yvonne descanse el carromato cama esta noche. Ah, este es otro personaje, Yvonne. Claro, está súper débil, ¿no? Se necesita tiempo para sanar. Déjala descansar en el carromato cama hasta mañana. Oh, and here comes Dr. Mabry. Dr. Mabry. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Bandidos! ¿Otra vez mentecatos? ¡Qué pesados! Vale, otra pelea, ¿no? Randolph Master, más conocido como Ringmaster, inauguró el circus en 1878 a petición de P.T. Barnum, que quedó impresionado por los artilugios eléctricos característicos del espectáculo, inventados por el Dr. Oliver H. Mabry. Aunque el fervor puede aumentar el daño y la probabilidad de golpear de algunas habilidades, no afecta a todas las habilidades. Las habilidades afectadas por el fervor están resaltadas con un efecto eléctrico alrededor de sus iconos. Ah, vale. Eso no nos lo dijeron antes. El efecto positivo o negativo del fervor está resaltado entre paréntesis en la descripción de cada habilidad. Esto. Reducir el fervor 10%. ¿Cuánto tienes? O sea, ¿puedo hacer esto? Ah, espérate. ¿Por qué? Ah, porque solo puedo afectar a los de atrás. Pues le meto fuego, tío. Está muy bien ese ataque, ¿eh? Trompetita. Inspiración, ventaja de la precisión. Menos dos.
¡Defensa! Supongo que la defensa cuando tengo un valor de defensa mucho más alto. 12. Que su daño, ¿no? 6 a 12. Supongo que me tiene que hacer más de 12 para poder dañarme, ¿no? 100% de precisión, 100% de precisión. Este tío pega mucho, ¿eh? ¿No estará un poco desequilibrado el asunto? ¡Crítico! ¿Cuánta vida le queda? 11 de vida. Este es más como un bufón. Un bufón, no un bardo, ¿no? Que bufa a los compañeros y tal. 4 experiencia. Un atributo de evasión alto aumenta la probabilidad de personajes de esquivar los ataques enemigos. Los días siempre terminan después de las batallas. Inmediatamente después se recibe el informe de los resultados del circo y del estado de los personajes. Un día desde el caos. 15 de 50, ta ta ta. Menos 2 de salud. Ok. Nueva incorporación para el Circus Electric, Yvonne. Los efectos de los edificios se vuelven activos a partir del día siguiente. Yvonne se ha curado después de una noche en el Carromato Kama y está lista para unirse al equipo de exploración. You want my opinion on this, don't you, Amelia? ¿Te interesa mi opinión sobre todo esto, Amelia? The pillar of power you el caos se ha desatado justo cuando se ha encendido el pilar exactly del poder que has diseñado. Deberías ver lo que ha pasado bridge. El puente de Londres. ¿El puente de Londres? ¿Se ha derrumbado, mi querido Maybrick? O peor, ha desaparecido. Mis drones lo confirman, se ha fumado. Vanished? ¿Fumado? How? ¿Cómo? I can get you there to see for yourself with a map. Puedo llevarte allí para que lo compruebes por ti misma con un mapa. Solo necesito un poco de tiempo, ¿puedo traértelo un ratito? Tú siempre has estado un ratillo. Oli, estaremos en la carpa del circo cuando estés listo. Ella estará allí, conmigo, contemplando cómo planifico mis espectáculos. ¿Qué? ¿No vas a reclutar primero más artistas de circo en el tren? ¡Una sugerencia maravillosa, Amy! Primero al tren y luego a la carpa del circo. Vale. Otra escupe fuego, otro gigantón. Ah, vale, pero esto es la misma gente. O sea, es la misma clase, ¿no? Te lo pone aquí. Fuego. Fuerte. Y bufón. O lo que sea. Contrata a 3 nuevos artistas. ¿Por qué tengo que contratar a 3 nuevos artistas? Vale. Puede que aparezcan estos artistas en el tren para que los contrates. Escapistas, es Yvonne. Carpa del circo. Plantilla de espectáculo de circo disponible. A ver. Prepara tu primer espectáculo en la carpa del circo. Aquí. And this is how it's done. Selecciona la plantilla espectáculo itinerante de pueblo para empezar. Más adelante tendrás más plantillas. El segundo paso en la preparación de un espectáculo de circo es la selección de los artistas adecuados. Todos los artistas tienen un tipo de actuación preferido, pero muchos también son particulares en cuanto a con quién les gusta trabajar. Cuanto más atención prestes a la química que hay entre los artistas, más éxito cosecharán los espectáculos. Ah. Mira aquí para ver qué tipo de actuación prefiere el personaje. La barra de química se carga a un ritmo mucho menor si el icono de una tarjeta de artista no coincide con su asignación en la mesa. Vale. El icono verde indica que a este artista le encanta compartir el palco escénico con la clase de personaje especificada. El icono rojo indica lo contrario. A la izquierda aparece resaltada la clase del propio personaje. Vale. Prepara tu medio espectáculo en la carpa del circo. Consigue 2 estrellas en la barra de química. O sea, por ejemplo, tú aquí. Entiendo, ¿no? Tú aquí. La línea que une a los dos personajes muestra la eficacia de su colaboración en función de los iconos de química. El verde indica que una relación fuerte, el rojo lo contrario. La compatibilidad de los personajes se muestra en la barra de química. Y cuanto mayor sea la puntuación, más estrellas acumularás. Cuantas más estrellas acumules, más recompensas ganarás por cada actuación. Y me falta Pablo, ¿no? Aquí. Pulsa el botón siguiente si estás conforme con la configuración de los artistas. Ah, mira, a él le gusta trabajar con una maga. Y a ella con un bufón. Y a él con un mago. Por lo cual está perfecto, ¿no? Odia trabajar con un... Eso supongo que es escapista, quizá. Sí.
Aquí puedes distribuir las estrellas que ganaste en el paso anterior para obtener los mejores beneficios de tu próxima actuación. Distribuye las estrellas sin exceder el valor máximo de una plantilla en cualquier categoría. Una vez hayas distribuido todas las estrellas disponibles, pulsa el botón Anuncio. El evento se celebrará hoy mismo y los resultados aparecerán en el próximo periódico. Al estar ocupados con el espectáculo, los artistas seleccionados no pueden dedicarse a otra cosa durante el resto del día. Vale. Público, entretenimiento, complejidad. Recoge o crea potenciadores para mejorar los espectáculos de circo. Ah, esto es lo que voy a ganar. Componente de elaboración para capsula del tiempo, lámpara de flash, foco. Regalos recibidos del público. Ah, me darán esto, ¿no? Small cast, huge cast. Bueno, un logro. El evento tendrá lugar después de la próxima batalla. Circus Electric presenta Village Roadshow. Trucos increíbles y nuevas estrellas, solo hoy. What a waste of time. Me perdí a tiempo. Admítelo, te encanta. ¡Morid! ¿Qué ha sido eso? Even more bloodthirsty vicious. Más sadientos, más sádicos. ¿Qué ponía? Salvajes. Si preparan espectáculos de circo diferentes cada vez, se mantendrá alto el nivel de novedad. Un bajo nivel de novedad reduce el rendimiento potencia de un espectáculo de circo. Vale. Esta es nueva, ¿eh? ¿Esta qué es? ¿Qué habilidades tiene? Ataque paraguas. Pega de... Vale, pega adelante. 5-9 de daño, no sé nada. El fervor de mujer burguesa se reduce en 5%. Mujer burguesa, ¿sabes? Fuera de aquí. uno menos, ¿no? Vaya one shot. Hostia, qué guantazo. Puedo curar. Ah, puedo curar un aliado, ¿no? A ver. Payaso hospital. Le ha curado a costa de fervor, ¿sabes? Le ha costado fervor a él. Yvonne, ¿tú qué haces? Inflige 8 a 10 de daño, 70% de probabilidad de eliminar el aturdimiento de todos los aliados. Vale. Ah, le pega a todos. Utiliza alardear para aumentar el daño causado y reducir todo el daño recibido. Al contrario que el efecto de trompeta estimulante, que desaparece poco después, alardear aumenta el fervor de tu personaje de forma permanente. Desplaza a Baltasar hacia adelante y potencia el daño en un 5%. Debilita todo el daño sufrido en un 5%. El fervor aumenta en un 5%. Dura hasta el final de la batalla. Límite. Vale. Yes, and that, boys and girls, is why he's so often the main event. Y dura todo el combate. Vale, este icono representa todos los efectos de estado activos de alardear. Eso es igual que el Darkest. Mira, más habilidades. Inflige 22 de daño, 30% de probabilidad de infligir quemadura. Eso es un ataque llameante. 40% de probabilidad de eliminar todos los efectos positivos del objetivo. Eso está genial. Ataque llameante, esto pega a todos, vale. Ataque llameante, aro en llamas. Coloca una trampa durante un turno, 100% de probabilidad de que la trampa inflija 15 daños en el tiempo durante un turno. ¿A quién se la puedo poner? A ella, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, la he guanchoteado. Entonces, el que pise ahí le va a hacer ese daño, ¿verdad? Mira, más habilidades también. Postura, adopta una postura hasta el siguiente turno. Contraataca a los enemigos que se desplazan e inflige 25-32. Los que se desplazan, o sea, pongo esto y si lo puedo desplazar con otra cosa, vale. Ataque físico, inflige 18-23 de daño, 20% de probabilidad de evitar la evasión en un 10%. Toma. Desconcierto. Ah, se ha pirado. Ah, mira, aquí está lo del nivel, aquí arriba. Desesperado por conseguir fondos, el gobierno británico vendió a Steam la Torre del Reloj, más conocida por muchos como Big Ben, en el 91. Desde entonces nunca ha estado abierta al público en general, ningún empleado de Steam afirma saber lo que ocurre allí. ¡Ha subido de nivel! Mandó un transformador, una bujía y agua destilada. ¿Y estos que han ganado? Fervor.
Han perdido, vale, han perdido comida, Uno de tus personajes está listo para subir de nivel. Selecciona para ver su progreso. Selecciona Baltasar para ver su progreso. Cuando los personajes suben de nivel, varios de sus atributos aumentan. Por cada subida de nivel, los personajes pueden distribuir 10 puntos para aumentar los valores de su número circense. Unos valores más altos del número circense son esenciales para los espectáculos más complejos. Vale, a ver. ¿Qué ha ganado? Ay, no, no he visto que ha ganado. O sea, sé que ha ganado atributos en general, pero cuánto de cada cosa no me he fijado, tío. ¿Ha mejorado tus habilidades, sus habilidades también? Ah, si lo pone aquí abajo, mira. Ah, no, no, no ha mejorado. Creo que tengo que mejorarlas yo. Aquí. Vale. 5, 4, 7 y 3. Gasta los puntos disponibles para mejorar los atributos del número circense seleccionado. Los valores entre partes indican el valor máximo actual del atributo. Emoción, diversión, asombro y risas. A ver. Automático, ¿no? Porque no sé qué es cada cosa. Las habilidades se pueden mejorar hasta el nivel del personaje. Usa los mejoradores de habilidades para reforzarlas. Subo una de las habilidades de Baltasar al nivel 2. ¿Cómo lo hago? 1 de 10. ¿Pero cómo lo voy a mejorar si me faltan recursos, no? Esto aumenta un poquito el daño y el escalado. Esto tiene menos percepción de la precisión, menos 1%. Un poco más de daño también. Un poquito más de daño. ¿Esto qué es? 20% de probabilidad de golpear a un segundo objetivo al azar. Está bastante bien, pero esto desde la parte de atrás. Potenciador más 2%. ¡Ah, no! Sino que tengo 10. Vale, uno de los 10 que tengo. No es que me pida 10. Voy a mejorar la bola, por ejemplo, ¿no? Hace más daño. Puedo mejorar todo, ¿no? Con los recursos y tal. Emilia, ¿qué es esto para ti? Son respuestas. ¿Un mapa? Te guiará el puente desaparecido a través de todos los peligros. ¿Cómo de peligrosos son estos peligros, Doctor Mabry? Mucho, pero eso es lo mejor de este mapa. Tengo acceso a drones y a la radio de la policía. Sé lo que hay ahí fuera. ¿Qué hay? Casas abandonadas durante la evacuación, violencia gratuita, un montón de quién sabe qué. El mapa te mantendrá a salvo, por lo menos más a salvo. Entonces le daré un buen uso, gracias, Mabry. A ver. ¿Demasiada información? ¿No te aclaras? ¿No recuerdas las mecánicas de juego explicadas anteriormente? Vale, ayuda. ¿Qué es esto? Atención médica. Ah, vale. No, no me hace falta nadie, ¿no? Explora las calles de Londres. A ver cómo es eso, gente. No tan rápido, jovencita. La acción está ahí fuera, tío. El deber me llama. Por supuesto, pero no tiras sin algo de ayuda. ¿Ayuda de quién? ¿Tus artistas de segunda que no lo son suficientemente buenos para el estreno? No seas tan negativa. Te equivocas casi en todo. Son un grupo muy entregado y te defenderán con uñas y dientes. Tu seguridad es muy importante, Amy. ¿Tú me ofreces seguridad? ¿Tú? Amy, el incidente de tu madre. Yo sé que nunca me perdonarás, pero... Adiós, tío. Buena suerte. Formar equipo de... Reúne tu equipo de hasta 4 artistas que lo mismo prueban en el barrio contigo, que se alzan en pie de guerra para protegerte. Todos los personajes prefieren colocarse en una determinada posición, así que no estaría de más tener en cuenta sus posiciones favoritas de formar el equipo. Vale. Forma tu equipo, ¿no? Pues me gusta Bertha. Me gusta Grock. E Yvonne, no sé dónde... Cada mapa está formado por nodos y por las rutas que los conectan. El equipo de exploración se mueve de nodo en nodo por el barrio. Ese es el objetivo final, vale. Explora Londres para revelar diferentes tipos de eventos y objetos, como cajas de botín, patrullas de enemigos, encuentros aleatorios y batallas contra jefes. Vale, este nodo. Qué guapo, ¿no? Full Slade Spire, el avance, ¿no? Enfrentamiento. Cofrecito, ¿qué me ha dado? Recursos, chelines, agua destilada y botella. Lo que espérate una cosa, ¿cómo puedo...? Joder, loco, quiero ver a los personajes. ¿No los puedo ver? Ah, sí.
Vale, él está bien donde está. Yo creo que Yvonne. Vale, creo que Yvonne también está bien donde está. Enfrentamiento, condición de batalla, día. Tiempo soleado, sin condiciones especiales. Qué guapo esto, ¿no? Evento. Tío Randy, parece que el tío Randy tiene algo que compartir con nosotros. Ah, puedo explorarlo todo, ¿verdad? O sea, puedes explorarlo absolutamente todo. Creo que después de aquí puedes volver para atrás. El espectáculo de circo esta noche no se va a montar solo. ¿Estamos seguros de que queremos salir a recorrer las calles de Londres? Ah. Esto es lo de antes, ¿no? Puedo volver a hacer así, así y así. ¿Eso hay que hacerlo siempre? Después de la batalla comienza un nuevo día. Ah, vale. Creo que se me ha quitado todo lo de la derecha, ¿eh? Se ha puesto gris, creo. Hostia, mucha peña, ¿no? Habilidades pasivas. Una habilidad de clase por cada clase ejerce un efecto de estado positivo, pasivo continuo a lo largo de la batalla. Algunos artistas pueden tener una habilidad pasiva adicional al azar junto a aquella asignada a su clase. Vale. Cuando Berzo está en la posición 3 y 4 se vuelve inmune a los efectos de burla. Vale. Es inmune al daño de fuego. El anillo de fuego es God, ¿eh? Quemadura, chaval. Desprecio, le baja 4% el fervor. ¿Qué ha sido eso de buen humor? Ah, Grok cura automáticamente unos cuantos puntos de salud a un aliado al azar cada turno. ¡Wow! Cuando Grok está adoptando una postura, aumenta el fervor. Ah, mira, postura, ¿dónde estaba? Ni se te ocurra. Toma, 15. Hostia, vaya aguantazo, me ha metido. No se puede obligar a Yvonne a desplazarse ni se le puede aturdir. Bueno. ¿Por qué no tiene icono esto? Golpe inmovilizador. Inflige tal y probabilidad de aturdir durante un segundo. Durante un turno, perdón. Esto le pega a todos, ¿no? Defensa, la guarra esta. Reduce el fervor en un 5%. 70% de probabilidad de evitar la evasión un 10% durante un turno. El fervor de Baltasar se reduce. No quiero reducirme el fervor, tío. 63 de vida tiene ese. Los buenos fallos, ¿no? Reverencia abstracta. Que me ha hecho menos 6 de daño, sin más, ¿no? Vamos a subir la velocidad esta, a ver. Había uno que le pegaba a todos, ¿no? Era este. ¿Por qué no puedo utilizarlo? Ah, porque lo usa desde delante. Hostia, igual tengo que ponerla ahí adelante, ¿eh? O podría ser una tormentita de fuego aquí, ¿no? Me gusta así. Reducción de daño. El daño sufrido se debilita un 15%. Refleja un 25% de todo el daño recibido. Vale, no puedo pegarle a ella entonces. Toma. ¿Qué es esto? Golpe inmovilizador. Vale, ¿y esto? No me gusta mucho ella, es decir. Toma, aturdimiento. Qué bueno. Tío, no para de fallar, loco. No he hecho nada. Ah, estaba aturdido, claro. ¿Cuántas? Vale, aún están fuertes, ¿no? Vale, ya se ha quitado lo del paraguas. Resiste.
94%. Vale, bien. No se puede, vale. Es fuerte esta pava, ¿eh? Ataque paraguas. Desconcierto. 95-88. Ah, cero. ¿Porque tiene mucha resistencia a lo eléctrico o algo? ¿Es inmune a los ataques eléctricos esta mujer? ¿Dónde lo puedo ver si es inmune a los ataques eléctricos? Es que es inmune a los ataques eléctricos. O es que tiene mucha defensa. 15 de defensa. Ah, puede ser por la defensa, ¿no? ¿La matas? Le ha costado cargársela, ¿eh? Furia. El daño se potencia en un 33%. Por cierto, ¿el medidor de la policía cuál es? La niebla pasa factura a tus artistas. Perderán fervor turno tras turno. Ah, yes. Fine journalism, this. Al final de cada día, el periódico resume los acontecimientos más importantes en las últimas 24 horas. Busca los artículos que hablan sobre los acontecimientos recientes, bla, bla. El Circus Electric sigue valiendo el precio de la entrada, pero a duras penas. Disturbios mortales y el retorno del Circus Electric. Vale, esto habría que leerlo, ¿no? Mientras continúen los asaltos, también habrá heroicidades. Todos muertos. Balance diario, hemos ganado todo esto, ¿no? Ahí acaba el día y tal. ¡Ojo, eh! Preparo un espectáculo en la cara. Ah, vale. A ver. Ah, quería ver la exploración. Bueno, no importa. Chicos, lo dejamos por aquí, ¿no? Está muy guapo. Circus Electric, o sea, es Darkest Dungeon, pero circense. Está bastante chulo, está muy, muy guapo. Es que es increíble, la verdad, la cosa que hace. Se parece mucho, se parece mucho, bebe muchísimo y se inspira bastante de un clásico, de un juego, de una puta obra maestra como es Darkest. Pero también aporta su toque personal, ¿sabes? Y también mecánicas nuevas y demás, y está genial. Ha hecho un muy buen trabajo. Me gusta bastante. Si a ti también, déjate un like, coño, que no cuesta nada. Dale al botoncito, suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao.